quedan los recuerdos de la temporada pasada. Las posiciones y los puntos del último día de la última campaña ya no valen para nada. Lo importante es una temporada nueva. Si han tenido que ir al baño, que sepa Dani. Messi es de esos a los que les encanta encarar a su marcador. ¡Gran trayazo! ¡Gol Paris Saint-Germain! En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe. La controla Messi. ¡Avanza con Messi! Muy bien. Vino, vio y venció. ¡Le pega duro! ¡Esa Perón! Intenta superar la defensa por bajo. ¡Cavani! ¡Cavani! ¡El balón sale rebotado! Sergio Busquets. ¡Oportunidad de remate! ¡El portero se lamenta, pero de poco le sirve! Cada vez les pinta mejor el Parconi. Neymar. ¡Neymar! ¡Tiene un disparo claro! ¡Cavani! Arriba. Trata de colarla entre la defensa. Ahí va un balón en largo. ¡Tira! ¡Gol! Y el tanto subirá al marcador. ¡Qué manera de empezar la segunda mitad! Messi. ¡Prefiere! ¡Llega la ocasión! ¡Para desesperación de su rival! ¡El balón ha entrado! ¡Gol! Ahí hemos visto una cosa, lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo, señores. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. Controla Messi. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Ensaya el golpeo. Me parece que en este momento... Messi. ¡Avanza! Sí. ¡Va por el gol! Buena intervención. ¡Dembélé! Prueba el pase al hueco con toda la intención. ¡Coutinho! Y suena el pitido final. Un final no apto para cardíacos con esa ocasión. Las últimas formalidades. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores. Así que las llamas de la expectación están a tope. Dybala está haciendo de las suyas por la derecha. A saberlo. ¡Le pega duro! ¡Ha entrado! ¡Gol! Ya tenemos el primer gol. Y solo han pasado unos instantes. Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Ojalá todo fuera siempre tan fácil. Remate a placer y gol. Messi. Intenta su final. ¡Y la mete dentro! ¡Gol! Han logrado el tanto del empate que buscaban. Ahí hemos visto una cosa, lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo, señores. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. ¡Messi! Quiere subir el ritmo. ¡Coutinho! ¡Llega la ocasión! ¡Ha valorado una gran ocasión! ¡Una buena jugada! ¡Grandísimo control! ¡La manda! ¡Ahí va volando! ¡Qué jugada! ¡Qué culminación! ¡Qué gol! El testarazo ha sido tremendo, de gran calidad. Para lanzarse así hay que echarle valor, pero ha logrado su objetivo. 1-2 es el resultado. 3 goles para disfrutar en el primer tiempo. ¡Tira! ¡No desperdicia la oportunidad! Yo tenía la sensación de que podía pasar esto. Como siempre, estos dos jugadores entienden a la perfección y ha sido una pared, de verdad, es perfecta.
Vidal. El Bar. Ahí viene el tiro. ¡Qué buen intento! Busca el Messi. Un poco más cerca. Ha bajado muy bien a defender. Los equipos suelen defender cada vez más arriba, así que es bastante habitual ver ese tipo de jugadas. Busca el disparo. ¡Gol, gol, 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 gol! Y con eso se culmina la remontada. Una precisión de cirujano. Hasta dos porteros juntos habían sudado tinta para interceptar esa pelota, ¿eh? Perfecta medición de los tiempos y precisión. Sobre todo precisión en un disparo impecable. Por los pelos. Se están quedando sin tiempo. Ya tienen que mover mejor la pelota, mover mejor la pelota. Y busca el gol desde ahí. El árbitro termina el partido. No es por buscar consuelo, pero la suerte les dio la espalda cuando más la necesitaban. Coméntanos. ¿Cómo?